Hola, mis amores, ya estamos más que listos para comenzar nuestro programa. Ya estoy compartiendo el link con algunos de los amigos que son de cabecera y que me piden siempre que estemos que esté al pendiente con ellos. Y de hecho, pues les platico así de antemano que tenemos un programa interesantísimo para hoy. Les vamos a hablar de senos y todo lo que tiene que ver con ellos. Mama sería la palabra más correcta, pero ya iremos entrando a todo eso. Les vamos a hablar de una gran mujer latina, una gran triunfadora en Estados Unidos, que es nuestro orgullo aquí en México. Si tenemos oportunidad, porque ella ahorita se encuentra envuelta en ciertos problemas de tipo personal, para lo cual enviamos nuestras mejores vibraciones, pero quizás tengamos la oportunidad de que ella nos acompañe con unas palabras, a lo mejor nos envía un pequeño video. Ella es Claudia Romo, para quienes ya conocen su nombre. Ya después voy a entrar de lleno en todo eso. Y pues también vamos a leer un poco de este libro que ustedes ya conocen, Anaki y las diosas de la sexualidad, en donde se habla justamente de los senos. Por lo tanto, pues ya me toca presentarme, aunque ustedes todos ya me conocen. Yo soy Marisa Yergo y esto es Sextasis. Comenzamos. Ahora sí, oficialmente, esto es Sextasis, yo soy Marisa Yergo y hoy vamos a... ¡Ay! También vamos a hablar de Lucy Lencinas, me faltó anunciarla en el previo, pero también es algo muy importante, ya lo verán. En fin, ustedes saben que a mí me pueden localizar en el teléfono 5555-951050, ya sea para charlas, presentaciones, para invitaciones, a hablar en algún otro programa, para hacer un círculo, presentación y acerca de la sexualidad humana, porque pues entre otras cosas soy sexóloga, también soy escritora, soy poeta. Ustedes pueden leer semanalmente mis editoriales en el Long Island al Día, que es lealdia.com, o también en el diario digital El Cuarto Poder, que es @elcuartopoder.mx. También a 55 55 95 10 50 es el número donde ustedes me pueden localizar y también me pueden escribir al correo mmgmaris, como Marisa pero sin la A, @gmail.com. Por supuesto, también me pueden localizar a través de Anesma Networks, que es de donde estamos transmitiendo. Esta es la cabina de radio de Anesma, desde donde les mando todo mi cariño al grupo de Anesma, mi productor queridísimo Gabriel, y a todas las personas que yo sé se van a ir conectando. Los invito de una vez a que hagan las preguntas que ustedes quieran acerca de los personajes que les vamos a presentar hoy o del tema principal, que son los senos, específicamente los senos femeninos. Preguntas las que quieran, aquí se las vamos a contestar en vivo. Saludos los que gusten también, porque también se los vamos a contestar en el momento. Les vamos a enviar un saludo con todo cariño, por supuesto que sí. Y les voy a lanzar un reto, una votación para ver cómo quedamos al final de este programa. Y es, ¿te gusta que te toquen los senos? ¿Forman parte de tu mapa mental de placer o de tu mapa de placer? ¿Sí o no? Eso es todo lo que tienes que poner. Por cualquiera de las redes o a través de nuestro chat, en fin, y al final vamos a contabilizar esa votación. Ustedes ya conocen algunos de mis libros, este es Anaki y las diosas de la sexualidad, en la versión que pueden comprar en la Ciudad de México, en librerías de la Ciudad de México, y aquí están los otros cuatro. Bueno, hay cuatro, pero en realidad son cinco, porque tenemos aquí La Vidente, Los rostros de mi poesía, Anaki, las diosas de la sexualidad en su versión que se puede conseguir en Amazon, y Alma y Dolores 1, aunque también existe Alma y Dolores 2, la segunda parte. Esta la portada de Anaki, las diosas de la sexualidad, que se puede conseguir a través de Amazon. Todos estos libros, los cinco que tengo publicados, se pueden conseguir a través de www.amazon.com, o sea, el internacional, y se pueden pedir a domicilio para que les lleguen en papel o también se pueden descargar en formato digital. La mayoría son novelas, hay de intriga, hay erotismo, hay sensualidad, hay sexualidad, hay tantrismo, espiritualidad. A mí me gusta combinar todos esos temas y
tramarlos con mis personajes, y hay un libro, como ya lo vieron, que trata de poesía. Eso es más o menos lo que yo les tengo que platicar sobre mí, además de invitarlos a que visiten mi canal de YouTube, donde van a poder ver este programa y otros que estamos transmitiendo o que hemos transmitido a lo largo, pues, de la historia que llevamos con todos estos temas, precisamente. Bueno, pues vamos a entrar de lleno. ¿O qué te parece, mi querido productor? Vamos a entrar de lleno con el tema de los senos. Y después vamos a presentar a nuestra fotógrafa y las fotografías que trajimos hoy de ella. Hablando de senos, en la anatomía humana, las mamas, que es el nombre correcto, vienen en pares, como otras partes del cuerpo, y están descritas como colocadas en la parte del torso humano, más o menos, que puede variar mucho, a la extensión de la mano, de un dedo, del dedo pulgar hasta el dedo índice, y normalmente con el dedo con el dedo meñique se puede alcanzar el pezón, que vendría siendo la punta del seno. Pero esto puede ser muy variable, así como el tamaño, el color, la forma, el tamaño, el color y la forma del pezón, que también varía. Estamos viendo ahorita justamente la imagen de los pezones más comunes que existen en nuestros senos humanos, y como pueden ver, hay tres formas básicas de los senos, que serían normal, le llamamos, al que tiene una cierta protuberancia mediana, por decirlo así, y que se puede tocar y que sobresale por la superficie redonda del seno. Está también el plano, que no se ve a simple vista, pero que a la hora de ser estimulado sí se puede asomar. Y está también el invertido, y ese realmente queda como sumido dentro de la carne que forma un seno o una mama, pero también es una situación que cambia cuando es estimulado. La parte más erógena y sensible de las mamas es justamente el pezón. Por eso es que tiende a ser sobresaliente, y la piel tiene un color diferente porque tiene muchísimos más vasos sanguíneos alrededor y terminaciones nerviosas, además de los conductos que van a en un momento dado van a alimentar a un bebé a través de la lactancia. Entonces, todas estas son las razones por las que el pezón sobresale y es diferente, aunque también puede ser de un tono tan claro que casi no se distinga del tono de la piel del resto de la mama, pero puede ser todo lo contrario, puede ser muy oscuro y contrastar fuertemente con un seno de piel muy blanca. No hay reglas escritas, la variedad es tanta como las personas y no tiene nada que ver con su funcionamiento. En todo caso, ya cuando se habla de lactancia, pues sí, el hecho de que sea normal, invertido, o sumido, o inclusive que sea un superseno, porque hay unos que tienen un tamaño exagerado y eso también entra dentro de la normalidad, simple y sencillamente va a facilitar o dificultar un poco la alimentación mamaria, porque cuando el seno tiene un tamaño normal, pues está adaptado a la boca de un niño que también tiene una boquita de tamaño normal, un lactante. Pero si esto es diferente, no pasa nada, hay diferentes métodos para poder ayudar a que ese seno sirva para alimentar a su bebé. Y esto es algo muy importante, porque lo que recibe un bebé durante la lactancia es algo invaluable, es toda una serie de anticuerpos que le van a servir para fortalecerse a través de mensajes que envían todas, de moléculas que están enviando mensajes de salud, de autoinmunidad, en fin, de muchas cosas que son necesarias, que son muy importantes para que ese niño se desarrolle sin tantos problemas de salud, en la mejor tónica y con la mayor parte de salud. Y aquí estamos viendo otra imagen de la muchísima variedad que puede haber de senos. Además, los pezones pueden estar mirando hacia abajo, hacia el frente, hacia arriba, hacia los lados, hacia adentro. Hay algunos casos de mujeres de piel muy oscura en la que inclusive los pezones son de un color más claro que el resto del pezón. En fin, de verdad que es asombroso la gama de tonalidades que pueden tener, de formas y de tamaños que pueden tener tanto los pezones como los senos femeninos.
Los senos masculinos también pueden ser una parte fundamental en el aspecto del torso de un hombre, pero pues definitivamente al tener menos funciones, pues no son tan notorios. Sin embargo, como detrás de esa zona hay músculos muy importantes, cuando el hombre se desarrolla, a la parte muscular le da cierto volumen a los senos, pero también puede haber hormonas que estén funcionando para que los senos, a pesar de seguir siendo masculinos, tengan un mayor volumen. Y eso también puede resultar algo atractivo para las personas que lo observan. Forma parte, ¿no? Como que realza los cubitos, estos, los cuadritos que se hacen en el estómago, en el senocultismo, por ejemplo. En el fusiculturismo puede ser algo importante el que los senos de los hombres también estén marcados. Aunque curiosamente, en las mujeres fisiculturistas sucede lo contrario. Tienden a disminuir porque como están hechos mayormente de grasa, pues disminuye en gran parte el volumen cuando se aumenta la musculatura. Muy bien, ¿qué más no les he contado? Algo muy importante, yo no sé si lo sepan, pero esto es algo para todos y todas. Normalmente uno es más grande que el otro, como nos pasa con casi todo lo que está en pares en nuestro cuerpo. Y normalmente es el izquierdo. En muy raras ocasiones es el seno derecho o la mama derecha la que resulta más grande que la izquierda. Pero mayormente es el izquierdo el que tiende a ser el más grande. Y esto es perfectamente normal, nos pasa con las cejas, que una siempre está más alta que la otra, con las manos, siempre una es más grande, inclusive las muñecas, una es un poco más gruesa, los pies, en fin, no somos parejos, estamos hechos de una manera muy interesante, porque cuando se hacen experimentos de fotografiar, por ejemplo, la mitad del rostro de una persona y usamos el efecto espejo, cambia muchísimo el cómo se ve el rostro de esa persona cuando usas la mitad derecha o la mitad izquierda repetida en espejo. Y esto es porque también por dentro somos una gran dualidad, una maravillosa dualidad, lo que llamamos el yin y el yang, el sol y la luna, la luz y la oscuridad que habitan dentro de nosotros. Entonces, todo nuestro cuerpo está enviando ese mismo mensaje que tenemos de hombres y de mujeres, de imaginativos y de prácticos. En fin, todo el ser humano es una dualidad y los senos, las mamas de las mujeres o de los hombres también envían ese mensaje. ¿Qué otros nombres se les puede dar que estén dentro de lo correcto? Busto, bubis, tetas, pechos, entre otros muchísimos. Y de hecho, pues si se les ocurren por ahí algunos más, pues también los invito a que en este momento participen y nos digan qué otros nombres conocen de lo que son las mamas humanas. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Pues vamos a pasar ya al terreno de lo que tiene que ver con sextasis. Los hombres siempre están buscando nuevas maneras de llevar a su pareja a un éxtasis total a través del sexo, pero a veces se nos olvida que hay otras partes del cuerpo, independientemente de las ya conocidas como genitales, que son importantes. Para poder lograr este objetivo, es muy bueno que te informes y que aprendas a realizar diferentes movimientos, por ejemplo, en este caso, para estimular los senos femeninos. De acuerdo con Sandra Ahumada, que es especialista en sexología del Hospital Clínico, por ejemplo, en la Universidad de Chile, igual que el resto del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres, como que la cultura machista ha etiquetado a los senos como buenos o malos. ¿Tú sabías esto? Pues sí, fíjate que para muchas mentalidades de los hombres, los senos buenos no se tocan, no se miran, son los que sirven para alimentar a los niños. Y son específicamente los que alimentan a sus hijos. Y les cuesta mucho trabajo disociar esta imagen de maternidad con la que tiene que ver con el erotismo. Y a lo mejor hasta el momento anterior a que naciera su primer hijo no tenían esta situación, pero después sí se puede volver un conflicto que está relacionado con paradigmas sociales y de una cultura de culpa de la que este programa y otros de Anesma Radio estamos tratando de ayudarles a romper, porque vinimos a vivir en plenitud, a ser felices y a disfrutar de todo lo que nos pusieron en este vestido humano hecho de carne. Y nada está realmente prohibido si no te hace daño y no le hace daño a otra persona. Entonces, vamos a ayudar un poco a quitarnos todas estas telarañas y a recordar
que los senos son parte del cuerpo, que además llaman grandemente la atención de la pareja, aunque haya muchos caballeros que todavía no saben cómo erotizarlos por todas estas situaciones. Ok, sí, sí son el envase, digamos, y el productor de un alimento vital para los bebés. Ya lo dijimos por eso antes, por eso es tan recomendable que las madres siempre que puedan le den pecho a sus hijos, porque esa leche materna va a ayudar a los pequeñitos a que hagan frente a infecciones y a otros tipos de enfermedades. Es también importante, entonces, darle por el lado contrario y recordarles que hay mujeres que pueden alcanzar un orgasmo tan solo con la estimulación del pezón. Y esto podría parecer imposible o difícil, pero no lo es. Y hay estudios que lo confirman y más o menos llevan a concluir que un 10% de las mujeres pueden lograr un orgasmo simple y sencillamente por la estimulación de sus senos. Específicamente de los pezones, porque pues miren, voy a usar este foquito como guía, no es exactamente la forma, pero nos ayuda a pensar, ¿no?, que el resto de la carne, lo que forma la mama femenina, tiene cierta sensibilidad y se puede manipular de una forma inclusive un poquito más ruda, que puede ser hasta saludable. Hay masajes, de hecho, que se dan a base de palmadas en toda esta zona para que la zona tonifique. Pero el pezón sí es mucho más sensible. Como yo les conté hace un rato, está lleno de terminaciones nerviosas y de vasos sanguíneos que cuando las primeras son estimuladas, los segundos hacen que afluya más sangre y entonces el pezón crece, cambia de color, se endurece. Y algunos inclusive parece como que se arrugan para ponerse más duros. En fin, cambia toda la forma en que se puede ver y en que se puede sentir. ¿Por qué? Porque empieza a prepararse para recibir esa estimulación. Es algo parecido, de hecho, pero tan parecido pero diferente, como dicen, de lo que sucede cuando los pezones están preparados para la lactancia, porque de hecho en esa época se engruesa mucho la piel para que la succión constante del bebé cada tantas poquitas horas durante muchos meses no lastime la piel. Y por eso es importante tener cuidados diferentes. No estamos hablando hoy de lactancia, pero es verdad que cambia. Pero la sensibilidad difícilmente se pierde a pesar de esos cambios. ¿Cómo podemos estimular un pezón? Muy bien, pues mis consejos para el día de hoy son los siguientes. Primero que nada, cuando ya lo vayas a tocar, comienza suavemente. El toque al pecho debe de ser preferentemente con giros en espiral. Dar círculos que sean cada vez más pequeños hasta que llegas a la zona de los pezones. Y esto a todas las zonas nerviosas de la mama les va a ir dando un aviso para que se vaya preparando y para que pueda recibir la estimulación, que pueda ya ir inclusive subiendo de fuerza, de velocidad, pero que se prepare, porque tomar un pezón por sorpresa puede ser desagradable. Pellizcarlo sin aviso previo, en pocas palabras, puede ser desagradable. En cambio, la expectativa crea una sensación anterior que va a resultar en que todo eso sea muchísimo más placentero. Así que gira alrededor de ellos para que vayas moviendo la energía sexual en la dirección adecuada, hacia donde quieres llegar. Puedes besar, aplica besos. La lengua está cargada de energía especial, muy personal. Yo diría que aquí tenemos un chakra que despide y recibe muchísimas sensaciones y muchísima energía, por lo que además tomamos en cuenta que tiene una textura y una temperatura e inclusive una humedad muy distinta a otras partes de nuestro cuerpo con las que podemos acariciar. Por lo tanto, lamer es una muy buena opción. Con la lengua puedes dar vueltas alrededor, puedes chupar, puedes besar y eso va a provocar tanto la erección como el abultamiento del área. Y esta es la señal de que lo estás haciendo de manera correcta. También te recomiendo que pongas atención a las reacciones de tu pareja, a lo que ella te pueda estar diciendo, tanto con su cuerpo como con sus palabras. Invito a las damitas a que tengan mucha comunicación en este sentido, porque hay mujeres que por diferentes razones pueden no estar dispuestas a tener una caricia de este tipo, o la forma en que están conectados sus órganos genitales con los nervios estimulativos de sus senos y sus pezones, pueden estar enviando un mensaje que las distrae. En fin,
sean sinceras. De verdad que lo que queremos cuando estamos dos personas en la cama es pasarla bien, es sentir bonito, es disfrutar lo más que se pueda. Y no podemos dejar que la otra persona adivine lo que queremos. Sí ayuda, por supuesto, el que haya ciertos sonidos. ¡Mmm! ¡Qué rico! O sigue, no sé. Allí, en fin, no tiene que ser un gran diálogo, no tiene que ser un manual en ese momento, ni clases, ni mucho menos. Pero vamos a ayudar a la pareja para que sepa si va bien por donde va, si eso que está haciendo es una estimulación agradable o no, más suavecito, para tantito, en fin, qué sé yo, comuniquémonos. Cuidado con los dientes, sería mi segunda recomendación. Es preferible no morder. Podemos recordar muy fácilmente que cuando los bebés están en plena dentición, tienden a morderlo como lo harían con una mordedera externa, y las mamás lo sufren, de verdad. Se puede hacer de manera suavecita, pero si causas dolor, pues te puedes imaginar, mi querido caballero, que los pezones de una mujer son tan sensibles como tus testículos. Así que trátalos con mucho cariño. Una más, otra recomendación que yo les podría dar es que no se preocupen por el tamaño, como ya lo dije hace un rato. El tamaño y la forma no importan. Si el seno en sí completo es grande o pequeño, eso no tiene nada que ver con la sensibilidad que posee. Así que no cometas el error de clasificarlos por esta razón o de acariciarlos de acuerdo con la talla. Todo lo contrario, bueno, pues la única diferencia podrá ser que lo puedas abarcar con una mano o con dos, y que las maniobras puedan ser diferentes por estas razones. Pero nada más, la sensibilidad es la misma. Tú sigue estos consejos y hazme las preguntas que quieras hacer a través acerca de este tema, y yo las contestaré con todo gusto debajo de este programa. Ya sabes que aquí tenemos un chat en vivo. Susy Quintana, saludos, mi hermosa. Susy, yo también te mando muchos saludos, también a Eve que nos está viendo. Y pues los invito a que voten. O sea, ¿qué les parece? ¿Les gusta o no que las toquen en los senos? Y bueno, pues hablando justamente de senos, me gustaría hablar de una persona muy, muy especial. Ella se llama Lucy Lencinas y tenemos unas fotografías preciosas que son de su colección. Específicamente estas que vamos a ver el día de hoy. Por aquí tengo la información. Les cuento, ella es una fotógrafa que vive en Estados Unidos, en la zona de Nueva York, Long Island, y que hace fotografías familiares, pero también está enfocada en fotografías de maternidad, en recién nacidos. Esta es una de sus imágenes, por ejemplo, en la que quiso hacer un contraste con pieles muy blancas y muy oscuras. Esta foto en especial forma parte de una colección que se llama, por aquí tengo el nombre, Más allá de lo permitido. Ese es el nombre de la exposición, que ha estado ya expuesta en España. Y tenemos también aquí una colección en México. De hecho, en este momento yo la tengo guardada. Tengo 29 fotografías porque una se vendió. Donde, pues cuando ustedes gusten, si alguno de ustedes en el público está interesado en exponerlas, en subastarlas, ella estaría feliz de que tuvieran una causa, porque además es una persona a la que le costó mucho trabajo salir adelante. Ella fue madre soltera. Carlos Soto también nos está viendo y también le mandamos muchos saludos. Y pues esta gran fotógrafa piensa mucho en las personas que tienen que vivir situaciones como la de ella, así que normalmente cuando se subastan las imágenes de sus fotografías, el dinero se destina para ayudar a madres solteras. Ese es el tema que principalmente le gusta, pero cualquier otra causa benéfica también sería muy bien recibida. Así que pues lo dejo sobre la mesa y ustedes ya vieron qué hermosura, en especial estas fotografías que yo les mostré el día de hoy, que tienen ese contraste, ¿no?, entre una persona de cuya piel es de tonos oscuros y otra que es muy blanca. Estos modelos lograron una expresión con estas fotos en blanco y negro que realmente son impactantes. Creo que tenemos por aquí otro mensaje. Maravilloso tema, gracias Marisa, me dice Edgar Bermúdez. Hombre, pues qué bueno que te está gustando, de verdad. A mí les preparo todo esto con muchísimo cariño, ¿qué les puedo decir? Bueno, pues ahora vamos a ver si ya tenemos posibilidades de comunicarnos con nuestra heroína de hoy. Ella es Claudia Romo.
y déjenme checo cómo se encuentra, porque sé que tenía hoy, ya, aunque ya nos había asegurado que se iba a encontrar con nosotros, nos comentó que tenía una situación personal que le estaba dificultando, ¿no?, el comunicarse. Pero vamos a preguntarle a ver si le es posible una llamada, si nos pudo enviar un video que nosotros les presentemos. Por acá tengo la información de su ayudante también, que me iba a comentar el posible envío de un video. No lo encuentro. Ta, ta, ta. A ver, aquí está. Muy bien, te lo voy a reenviar. Sí, ya nos envió un video para que lo podamos ver, Gabriel. A ver, a mi productor le enviamos este video y vamos a ver si lo podemos presentar. Y después de esto, mientras él lo sube, yo les cuento un poco de ella. Pues es una mujer fascinante. Por acá tengo también su currículum para contarles sobre esta gran mujer. ¿Dónde lo tengo? En su correo. Claudia Romo Edelman. Lo tengo en inglés, así que lo voy a ir traduciendo. Muy bien. Ella es una empresaria que está enfocada en todo lo que tiene que ver con temas sociales y que ha estado también muy enfocada en ayudar a otras personas. Su biografía, que la tengo por aquí, o más bien su semblanza de lo que ella, de sus actividades, de lo que está haciendo el día de hoy para atrás, me hacen ver que ella es la presidenta y la fundadora de una fundación que se llama We Are All Human, Todos Somos Humanos, y también otra nueva que está con la que tiene un gran lanzamiento que se llama Hispanic Star, Estrella Hispana. Ella está radicada también en Nueva York. ¿Ya tienes listo el video? Perfecto, pues vamos a verlo y luego les sigo contando acerca de ella. Hola, yo soy Claudia Romo Edelman. Estoy feliz de poder hablar con Sextasis, con mi favorita Marisa Yergo, mi héroe, mi modelo a seguir en tantas cosas. Te quiero tanto, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar contigo acerca de lo que estoy haciendo en este trabajo. Desde que me mudé a Estados Unidos hace 6 años, me di cuenta que las latinas en este país no están vistas, no están bien pagadas y no están valoradas. Y después de 25 años de tener tanta experiencia en organizaciones globales y haber visto comunidades mucho menos potentes salir y empezar a florecer, yo decidí empezar a trabajar en esto. Fundé, después de muchos años trabajando en las Naciones Unidas, en UNICEF, en la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas y otras organizaciones globales, puse mi fundación We Are All Human, Todos Somos Humanos, porque, ¿qué crees? Se nos olvida muchas veces precisamente ese músculo. Se nos olvida pensar que todos pertenecemos a la misma familia humana. Y en este caso, muy personalmente, me afecta porque no quiero que mi hija, simplemente porque yo he decidido casarme con un americano y quedarme a vivir en Estados Unidos, vaya a ganar 46% del salario que otra persona que está haciendo el mismo trabajo que ella en el futuro. Por eso decidí lanzar una campaña que se llama Hispanic Star, las estrellas hispanas. Porque sabiendo que los americanos, que los hispanos, los latinos, latinx, como le quieran llamar, somos 100% latinos, pero también 100% americanos, entonces necesitamos un símbolo para unificarnos. Creamos este símbolo que toma la estrella de la bandera americana y toma la ñ del español y el portugués y ¡pum! Aquí lo tienes. Así como el arco iris es para los gay, para el LGBTQ, para Pride, para el mes de Pride, nosotros los latinos necesitamos un símbolo para unificarnos, pero también una forma de decir que somos estrellas. Y eso es exactamente de lo que se trata este libro que acabamos de sacar esta semana y me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Este libro se llama Las Estrellas Hispanas Creciendo, Saliendo, la nueva cara del poder de Estados Unidos. Estas son las historias de más de 90 increíbles inspiradores latinos que están haciéndola y moviéndola en Estados Unidos y son estrellas, estrellas de la academia, de la mercadotecnia, estrellas de la tecnología, personas que nos pueden servir como inspiración a nosotros, a las nuevas generaciones, pero que no nos hemos visto. Entonces, el propósito de este libro es abrir camino para empezar cada vez más
a remover esa nube que nos ha tapado el brillo durante tantos siglos y tanto tiempo. Y para empezar a hablar de los hispanos como lo que somos, estrellas, potenciales contribuidores de este país o potenciales fuerza de crecimiento de Estados Unidos. No hay forma en que ninguna empresa crezca o que ningún político gane sin el voto latino, sin la fuerza laboral latina, sin el consumidor latino. Y es tiempo particularmente para las latinas de sentirnos orgullosas de ser latinas, unirnos, tener modelos, ser inspiradas y poder contar nuestra historia. Así como Marisa Yergo lo ha hecho durante tanto tiempo en Sextasis, así estoy yo a través de World Human tratando de unificar a los hispanos y crear una serie de orgullo para poder empezar a hablar y empezar a brillar. Muchas gracias y ojalá que les interese saber más de los hispanos a través de HispanicStar.org. Hispanic Rising es el nombre del libro, HispanicStar.org es la página. Un beso y muchísimas gracias. Hola, yo soy Claudia Romo Edelman. ¿Qué les pareció? Qué increíble mujer, ¿verdad? Yo de verdad le agradezco a que me haya enviado este video porque en verdad, como les digo, a pesar de que el día se le complicó muchísimo, pues tuvo, yo no sé de dónde sacó el tiempo, pero para enviarnos este video tan completo en el que ya está todo lo que yo les iba a contar sobre ella, pero no importa, me voy a explayar. Y les cuento también que tenemos otra invitada que en un momento más se va a contactar vía Zoom. Es la doctora Katy Martínez, que nos va a hablar de como directora del Congreso de Abrahoff, que acaba de ser en, que me parece que en Colima, no sé en qué estado, ella ya nos platicará a detalle. Pero bueno, terminando de hablar de esta grandísima mujer tan admirable, Claudia Romo Edelman, que ya nos dijo el grave problema que se está viviendo en Estados Unidos, que es un país de oportunidades, y con una persona además tan preparada como es ella, porque como yo les decía, en este momento ella es presidenta de estas dos fundaciones, Estrella Hispánica y también Todos Somos Seres Humanos. Y se pregunta uno, ¿no? ¿Cómo es posible que mujeres tan exitosas, que han estado trabajando para la UNICEF, que han estado trabajando para, ¿cómo se llama?, fundaciones que están preocupadas por las enfermedades como el SIDA, como la malaria, que ha sido, de verdad, ha tenido grandes puestos a nivel mundial, y aún así, ella se da cuenta que los sueldos pueden ser mucho menos de la mitad para las mujeres tan bien preparadas como ella en un ambiente, pues, a nivel mundial, ¿no? Pero aún en Estados Unidos, que es un país tan evolucionado, eso sigue pasando y ella está muy por delante de este proyecto para lograr que las mujeres también puedan ser reconocidas y encuentren una equidad en todos sentidos. Y tenemos, pues, viene en el camino, se le ve el movimiento a la doctora Katy Martínez, pero ya la tenemos aquí y vamos a recibirla también vía Zoom en la pantalla. Doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, gusto saludarlos a todos. ¿Cómo estás, Marisa? Feliz, la verdad, primero de encontrarte, de encontrarnos aquí en vivo, de verte a ti, es un gusto, de verdad. Sé que, bueno, es algo personal, pero yo sé que vienes saliendo de consulta médica, que apenas hace unos ni días, creo que no tienes ni un mes de haber tenido una cirugía grande de corazón. Y pues ahí está, tenemos otro ejemplo de una gran mujer que sigue trabajando y que se sigue moviendo. Y bueno, pues qué puedo decir, vivan las mujeres, de verdad, son un gran ejemplo para toda la humanidad. Arriba, no te oigo. No me escuchas. Pues mira, llamarte, la llamada, esta videollamada es para felicitarte primero que nada. Y segundo, también para que nos cuentes un poco lo que has estado haciendo a pesar de tu cirugía, que has estado a la cabeza de un movimiento muy importante. Así es. Bueno, mira, yo soy directora en México de la Asociación Brasileña de Armonización Orofacial. Como mucha gente sabe, en Brasil es con donde se da la tecnología de punta en todo lo que es estética, ¿no? Entonces, bueno, tuve la suerte desde hace 3 años de que me escogieron como directora, como su representante en México, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hacemos es avalar cursos
avalar escuelas, avalamos hasta este momento 8 escuelas y también damos cursos presenciales, porque eso tiene que ser presencial, y también, bueno, damos consulta y no solamente cambiamos la cara de las personas, cambiamos sus vidas. Claro. Porque yo digo, uno de mis eslóganes, podemos envejecer con dignidad, pero sin arrugas. Es muy cierto. No necesito tener arrugas para envejecer. Por supuesto que sí, doctora. Y además, digo, la armonización orofacial comenzó para darle solución a problemas de tipo estético, pero que estaban relacionados con cuestiones emocionales. Esto es, personas que tenían ciertas deformidades o carencias en su rostro, un desequilibrio, vamos a decirlo así, que podía ser corregido de manera muy sencilla. Y esto obviamente después llevó a la parte más cómoda en la que, bueno, pues, no, si los que tienen un problema se les puede solucionar, pues aquellos que empiezan a ver que la piel ya se cae por aquí, por allá, que la nariz, que también se los podemos arreglar. O sea, esto no necesariamente es, sí, claro, nos vamos a sentir mejor porque emocionalmente ese equilibrio facial nos va a llevar a sentirnos mejor, pero también nos podemos ver más jóvenes, podemos conservar por un rato más esa apariencia de juventud que tenemos en el corazón, sí, y que se refleje en el rostro de una manera que no sea exagerada, como sucedía antes, ¿no? Con estas cirugías tan tremendas que se hacían años atrás. Esto es una, de verdad, un giro muy importante, ¿correcto? Sí, pero no solamente eso, Marisa. Mira, también existen personas que tienen, por ejemplo, secuelas de parálisis facial, la cual lo podemos compensar con toxina botulínica, que la gente conoce como Botox. Tenemos personas que tienen problemas congénitos como el labio y paladar hendido, y gracias a la armonización orofacial les podemos devolver ese equilibrio, porque finalmente armonización es equilibrio entre partes, ¿no? Y pues las asimetrías que ya mencionaste, aunque he de recordarte que pues todos somos asimétricos, tanto que hay hasta una marca que se llama Desigual, ¿no? Sí. Y se vende muy bien y es bastante cara. Correcto. Entonces, pero bueno, hay algunas asimetrías que sí es importante arreglarlas, y además algunos problemas como, por ejemplo, la sudoración excesiva de axilas, de manos, se puede controlar con toxina, los problemas de articulación temporomandibular, las distonías musculares, todo eso ya no es estético, es algo funcional, para funcionar mejor en esta vida, y podemos ayudar a nuestros pacientes, no todo es estética. Exactamente, por eso es tan importante este tema, y por eso es que, pues también eres una mujer de la que nos podemos sentir muy orgullosos, una mexicana que también está Muchas triunfando gracias. Fuera, porque ella ha ido a dar cursos hasta Brasil, ¿es correcto? Bueno, a Brasil no ha llegado, pero estamos invitados para 2021, para el Congreso. Estábamos invitados el año pasado, bueno, este año, pero por la pandemia, pues, no pudimos estar, pero sí he dado cursos, ahorita webinars en Sudamérica, en español, y ahora eufalo portuñol, ahora lo vamos ahora a hacer en el portugués y en Brasil. Órale, ¿quieres que me quede en Zoom o me voy a otro lugar? Pues mira, aquí estás, ¿estás en Zoom ya? Ah, maravilloso, ¿ya tenemos a Claudia en Zoom? Sí, estoy esperando que me dejen entrar. Magnífico, pues ahorita te vamos a meter. Doctora Katy, muchísimas gracias por esta participación de verdad tan valiosa. Te vamos a pedir que vengas después al estudio para poder hablar más de todo esto, porque es un tema sumamente interesante. Y te agradezco de verdad que hagas un huequito en tu tiempo para todo esto. Para hombre, encantada, y encantada le cedo mi lugar a Claudia Romo. Mi queridísima Claudia, un beso. Marisa, igual un beso para ti. Muchas, muchas gracias. Y muchas bendiciones. Hasta luego. Muy bien, pues ya tenemos también aquí a través de Zoom en el estudio a Claudia Romo, que lo logró, mi vida. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, parece ser que ya. ¿Ya la tienes? Hola. Perfecto. ¿Hablo con ella? Ah, ya me cortó, pero. No, aquí estoy. Hola de nuevo. Oye, acabamos de escuchar tu video maravilloso, tan completo. Tengo que añadir que además de todas esas cualidades de las que ya estuve platicándole aquí al público, que no he terminado, de contarles tu currículum maravilloso, esas tablas que tienes para presentarte al público, pues son el resultado de tantos años de estar
presentándote precisamente, dejando atrás el miedo, preparando con antelación las palabras que vas a decir. Bueno, hay una cosa que no les he contado, Claudia, y que qué bueno que te tenemos aquí en vivo. Primero que nada, para que nos digas cuántos idiomas hablas. Esa es mi pregunta número uno. Y la segunda, ¿dónde comenzó tu brillante carrera? ¿Desde dónde nos puedes platicar cómo te convertiste en esta gran mujer? Tan divina. No, la verdad, mira, si hablo bien o no, es una cosa que yo aprendí. O sea, mi mamá, todo el tiempo en el escenario, viéndote a ti, viendo a mi tía Isabel, viendo a tantas mujeronas en mi familia, que yo creo que eso es lo que todas las mujeres tenemos como roles principales. Y haciendo un examen del árbol de mi vida, siempre he tenido a mujeres que admirar, a mujeres que ver, fuertes, seguras, que no se dejan tumbar por el miedo. O sea, no quiere decir que yo no haya visto nunca a mi mamá tener miedo. Sí la vi tener miedo cada vez que se cambiaba de profesión y que iba a dejar de ser economista para volverse actriz a los 40 años. Claro que tenía miedo, pero no es que fuera Juan sin miedo, es que el miedo no iba a dominar, no iba a tomar las decisiones de su vida. Y yo creo que eso es lo que, para todas las mujeres que yo veo ahora y con las que hablo, creo que eso es algo que tenemos que tener muy consciente, cómo simplemente nuestro ejemplo es la mejor escuela para nuestras hijas, para nuestras sobrinas, para nuestros, para la gente que está alrededor de nosotros. Ver a una mujer segura quiere decir que puedes sentir, que puedes serlo tú misma y que puedes hablarlo tú misma y puedes decirlo. Yo hablo 6 idiomas. ¿6 idiomas? Yo hablo 6 idiomas. Bueno, es un poco una trampucha porque, bueno, pues hablo los 4 que son latinos, ¿no? O sea, todo el francés, el italiano, el portugués y el español vienen más o menos de la misma, no más o menos, vienen de la misma raíz. Y habiendo estudiado un poquito latín, bueno, pues es mucho más fácil entenderlos y estructurar que venimos de la misma raíz, es un poco eso. Y alemán e inglés. Entonces, mis hijos, después de haber nacido en Europa, hablaban francés, alemán y español, y ahora ya perdieron el alemán, ahora que estamos viviendo en Estados Unidos. Entonces, ahora son trilingües, pero perdieron el alemán por el inglés, que no está mal. Claro, pero bueno, pues tienen la mente abierta a todo eso. O sea, ya no cabe duda que eso implanta un nuevo chip. Yo, mira, aprendí el inglés, medio chapurreo ahí algunas palabritas de otros idiomas y siempre me digo que tengo que darme el tiempo para estudiarlo porque es muy bueno para la mente. Pero bueno, sí también puedo decir que mis hijos aprendieron otros idiomas. Hay uno que habla 4, otro que habla 6 y otra que habla 7, ¿no? Y cuando me dicen, ay, mamá, ¿cómo te quedaste en el inglés? Yo les digo, bueno, pero mi inglés pagó por los demás idiomas de ustedes, ¿no? Fin y al cabo. Cada uno dentro de sus posibilidades tiene que irse superando. Y esto que tú acabas de decir es algo sumamente valioso, porque perder el miedo, el decir, bueno, si fracaso no pasa nada, aprendí que por allí no. Y me voy a aventar y voy a dominarlo, porque no es perderlo, es pasar por encima de lo que estás sintiendo y hacer la prueba. Y finalmente el éxito está tapizado, está sembrado de muchos fracasos que no se ven cuando ya estás en la cima. Nadie los ve, pero tú los recuerdas. Y tú tienes una historia muy larga. Tienes una, como tú dices, un background maravilloso de grandes mujeres fuertes que siempre dicen, sí, tengo que poder y yo lo voy a intentar, y que han logrado cosas enormes, pues, como ya lo mencionaste, tu mamá, Ceci Romo, que fue actriz y que empezó su carrera, pues, todos dirían que de una manera tardía, y aún así llenó tantos escenarios y tuvo tanto éxito y te dejó un ejemplo maravilloso. Pero lo que tú has hecho, a mí me parece increíble. Yo a ti te conozco desde hace mucho tiempo, puedo decir que te vi desde niña y te vi dando tus pasos hacia adelante, convertirte en una bellísima mujer, espectacular, decir sí a todo, salir a estudiar fuera de México y allí irte abriendo camino en diferentes empresas y además una cosa que me encanta, siempre enfocada en la cuestión humanitaria, en pensar en los demás, en ver cómo puedes mejorar al mundo a través de lo que a ti te van proporcionando. Pues muchas gracias. Sí, no, definitivamente. Yo creo que toda la gente tiene una historia que si realmente te empiezas a hacer un análisis de tu pasado, hay una o dos anécdotas que
con la que puedes empezar, puedes identificar, ah, ahí empezó, quién soy yo o qué es lo que hago. Y yo creo que para mí tener, tener a Mafalda, por ejemplo, como lectura en la casa, ver a mi mamá, ver a mi tía Chávez, ver a mi tía Eve, ver a todas estas mujeronas que estaban haciendo lo que querían. Y a mí lo que me apetecía era cambiar al mundo y la paz mundial y un Mafaldón 100%. Entonces, tener la oportunidad, haber tenido la oportunidad de terminar la carrera e irme a vivir un tiempo Europa, tratar de ver, me acuerdo muy bien de una canción de Mecano que decía, este cuarto es muy pequeño para todos estos sueños. Entonces, empezar a ver que el mundo es muy grande y que hay mucho por hacer y que en realidad, bueno, pues si los sueños son grandes, el mundo también. Y entonces, ¿por qué no se va a poder? ¿Y por qué no vamos a poder soñar en cosas que sí es posible cambiarlas? Soñar, o sea, en grande, por supuesto que sí. Te voy a compartir saludos. Te está viendo Carlos Soto. Eve dice, claro que sí. Edgar Bermúdez, maravilloso tema. Teresita Romo dice que somos maravillosas las dos. Mira, nos manda porras a las dos. Ceci dice, bravo, Katy Martínez, que ya estuvo con nosotros. Vivan las mujeres. Felicidades, qué impresionante. Son mujeres de las que hay que sentirse orgullosas. Ejemplares, sin duda. Qué fortaleza. Mi vida. Tía Marisa, como siempre, de lujo, como con invitadas de lujo, me dice Teresita. Paz Álvarez dice, besos a Claudia y a Marisa. Carlos Soto, wow, familia muchilingüe, dice, bravo por esas mujeres tan exitosas. Katy nos manda aplausos. Cecilia Romo dice, bravo, bravo por esas mujeres tan exitosas y ejemplares. Gaby Fuentes dice, saludos y amor a las dos hermosas y exitosas mujeres, un gusto escucharlas. Teresita dice, wow, de primer nivel, muchas felicidades. Y Carolina Guardiola dice, eso. Eso. Mira cuántas mujeres, bueno, estamos jalando, ¿eh? Sí, eso. Pues sí, es que el cielo es el lugar donde se reúnen las mujeres que se han ayudado durante todo el tiempo. Entonces, eso es parte de lo que quiero hacer ahora en la organización en la que estoy, es hacer, crear una conciencia entre las latinas que vivimos en Estados Unidos. Somos más del 10%, somos el 9% de la población de Estados Unidos, emprendedoras, luchonas, echadas pa'lante, todas mexicanas, cubanas, colombianas, 86% de todos los trabajos en Estados Unidos desde la Gran Recesión han sido creados por latinos, la mitad de ellos por latinas. O sea, las latinas crean pequeñas industrias, claro, pequeñas empresas en Estados Unidos 6 veces más rápido que cualquier otro grupo en el país. Simplemente no somos ni vistas, ni bien pagadas, ni bien valoradas, y mucho en parte es porque no nos los creemos, no sabemos qué tan poderosas somos. Exacto. Pero tampoco tenemos esas redes de apoyo en el que una se levanta a la otra, una se levanta a la otra. Y yo creo que parte de mi responsabilidad, después de haber trabajado en organizaciones globales durante tanto tiempo y haber visto tanto cambio y haber visto comunidades mucho más pequeñas volverse mucho más grandes en tan poco tiempo, es instalarlo. ¿Cuál es la fórmula secreta de esas comunidades? ¿Cómo es que han logrado salir adelante? ¿Cómo es que de estar aquí ahora están acá? Y mucho es la unificación. Es tener metas comunes, es saber ser intencional para ayudarse unos a los otros. Exactamente, la base es la cooperación, la comunicación y una palabra muy hermosa que se llama sororidad, que es algo que las mujeres tuvieron en tiempos ancestrales y ahora que hay tanta competencia en el mundo, necesitamos retomarlo y debemos entender que el ayudarnos unas a otras no nos hace más difícil la competencia, sino todo lo contrario. De verdad que si nos unimos y nos apoyamos, y yo te compro a ti, tú me compras a mí, yo te anuncio a ti, tú me anuncias a mí, las dos nos damos like, de verdad, nos va a llevar a todos para arriba. Porque en manos de las mujeres creativas, exitosas, empresarias, incansables, imaginativas y que saben decirle a un lado al miedo, es en donde reside en gran parte el futuro de todo el mundo. Yo estoy viendo atrás de ti, ya nos mostraste esa estrella de la estrella hispánica y me encantó el símbolo, pero también estoy viendo tus libros, porque tú ya tienes 2 libros, que uno ya nos lo mostraste y es el que está saliendo a la luz, pero ya tenías un libro anterior.
Bueno, es que he estado muy prolífica este último mes y medio. Esta campaña que sí se las quiero decir, esta campaña Estamos de vuelta, hubo aquí algún problemilla técnico y se cayó como el sistema. Lo retomaste, mi productor fabuloso, de veras lo retomó lo más rápido que pudo. Ya de hecho casi se nos termina el programa y si todavía tenemos por ahí en conexión a Claudia Romo, pues al menos que nos se pueda despedir de nosotros de una bonita manera, la dejamos colgada. Yo les prometo además que en tiempo más adelante que ella se encuentre un poquito más libre en su agenda, la vamos a tener nuevamente porque hay mucho que platicar con ella. Como ya lo vieron, estas dos mujeres que tuvimos en el programa de hoy, la doctora Katy Martínez, que desde México para el mundo nos ayuda también a cambiar la faz de las mujeres y de hombres a través de sus manos. Hay otras personas como Claudia que mueven a otras personas, que mueven corporaciones para lograr también cambios drásticos e interesantes en el mundo. Yo creo que ha sido un programa en el que hemos tocado muchísimos temas importantes. A mí me gustaría cerrar, si es que lo cortamos, si es que ella se puede volver a comunicar con nosotros, si no, de todas maneras, le agradecemos enormemente que se haya podido tomar ese tiempo y estamos muy al pendiente, mi querida Claudia, de lo que está sucediendo contigo y te mandamos mucho cariño, mucho agradecimiento igualmente a la doctora Katy que tuvo la amabilidad de conectarse el día de hoy. A las dos yo espero tenerlas después en otros programas posteriores. Pero bueno, estábamos hablando acerca de los senos y de las caricias y de cómo son importantes y les puedo contar que dentro de esta novela de Anakin y las diosas de la sexualidad hay todo un capítulo que está dedicado a las caricias en el que uno de los personajes de Ikara, que es el amante de Anakin, explica cómo él está tomando cursos que les enseñan dentro de la comunidad para poder lograr un éxtasis más grande, para completar a través de todos los sentidos esta situación de lograr la mayor energía multiplicada a través del tantrismo, de la sexualidad combinada con la espiritualidad. Para llevar a dos personas o a más personas al éxtasis o al séxtasis, como nos gusta llamarlo aquí. Y puede ser que algo de esta lectura les llegue, les despierte allí los genes de nuestro propio erotismo. Pero él dice, ¿no? Cuando ejerces el amor sexual, estás haciendo el amor con tu propia existencia. Las personas son solo puertas, accesos al todo. Mediante la expresión y la unión sexual, y a través de encuentros prolongados y relajados, siguiendo los rituales y la preparación mental, física y espiritual, los amantes pueden conseguir una unión tan intensa que los lleva a experimentar un orgasmo que trasciende las dimensiones materiales, acrecienta el aura individual y combinada, y produce una enorme cantidad de energía aprovechable para sanar y regenerar a la tierra misma. Por esta razón, entendemos que es el culto del éxtasis. A través de la unión sexual completa, tenemos la posibilidad de gozar de nosotros mismos y ser felices. Y entonces pasa a hablar del masaje. Dice, las caricias y la exploración a través de los cinco sentidos proporciona una relajación emocional y física, lo que nos brinda un profundo sentimiento de placer. Estas técnicas son totalmente enriquecedoras y placenteras. Son una forma distinta de apreciar la sensualidad. A través de los masajes, cada uno de nosotros descubrimos nuestra capacidad de recibir placer. Es un medio maravilloso para conducirnos a lograr el equilibrio espiritual. Y sigue y sigue. De verdad que como ya se los he platicado en este libro que yo les recomiendo que lo compren, como ya les dije, hay diferentes maneras, van ustedes a encontrar mucho que les va a despertar las feromonas, la emoción, los recuerdos que tenemos de manera genética dentro de nuestro ADN para poder lograr quitarnos todas las telarañas y tabúes que nos impiden ser felices a plenitud, que ese es uno de las razones más importantes para estar hoy frente a ustedes y cada día cuando grabamos este programa de Sextasis. Y por ahí teníamos una votación importante para saber si los senos cuentan dentro de tu mapa mental de placer, sí o no.
cuáles fueron las respuestas. Tuvimos por allí valientes que nos pusieron algo. Sí, tenemos. 100% sí. 100% sí, claro. Las felicito y los felicito. Qué bueno que están tomando en cuenta esta parte del cuerpo, una de las bellas redondeces del cuerpo femenino y también masculino, aunque no sea tan redondito, tan abultado, también es una parte muy sensible. Señores, no me dejarán mentir que una caricia en esa zona puede ser muy estimulante. Así que, pues no los dejemos de lado, vamos a pensar en nuestros senos con más amor. Fíjense nada más, hay una cosa curiosa, ya para terminar el programa, en realidad el seno es el hueco que hay entre las dos protuberancias mamarias, pero pues nos gusta llamarlo así, ¿no? O sea, es como un nombre que tiene mucho de poesía y que de hecho pues se han escrito canciones y poesías al respecto. Así que, pues qué lindo, qué bueno que les gustó el tema. Por supuesto que si hay preguntas ya más técnicas o que tengan que ver con salud, ustedes saben que cuentan conmigo. Para eso está aquí su sexóloga de cabecera, Marisa Yergo, en Sextasis. Qué lindos que me acompañaron el día de hoy. Aunque ya pasó el en vivo, ustedes sigan escribiendo sus dudas, preguntas, inquietudes. Propónganme temas sobre los que quieran que hablemos en programas posteriores. Y de verdad, compártanlo tantas veces como sea necesario para que llegue a aquella persona que necesite escucharlo. Y por último, muchas, muchísimas gracias y bendiciones por acompañarnos hoy y siempre. Nos vemos en el próximo Sextasis.